La parte institucional, que es la más coñazo. Eh, soy Pablo Conde, soy el director que lleva toda la parte de industrias culturales en el ICEX y para mí es un placer ver la sala llena porque ahora vamos a tener a unos pocos de los líderes de la industria de animación española, porque cuando nos tocó escoger a quién traíamos a Pixelatel para representar la industria española de animación, nos costó mucho decirnos, con lo cual eso es un placer el poder contar con estos pedazos de líderes de estas empresas. Que están consiguiendo que se vienen las salas, que eh, están marcando tendencia a nivel internacional, llevándose eh, premios, eh, estando súper reconocidos a nivel internacional y vais a poder conocerles de primera mano y eh, poder estar aquí con ellos. Eh, no sé si se atreven a decirlo, pero veo que aquí hay mucha gente que pone creadores en la, el panfleto y están buscando creativos y ayer lo, lo dijeron, lo van a seguir diciendo abiertamente, estamos en un mundo global donde es necesario tener ideas de todas partes y eh, estoy seguro que dentro de poco más de uno de vosotros vais a trabajar para empresas españolas, que es lo que necesitamos y de eso se trata también que conozcamos bien el ecosistema español, de aquí de eso el español y el mexicano, de eso que hayamos traído a más de 35 representantes en nuestra delegación. Y ahora vais a poder ver unos pocos. Eh, natalie ¿dónde estás metido? natalie Martínez de West Blue Studios va a actuar de moderadora de esta charla. Y yo ya. Muchas gracias, Pablo. Y muchas gracias a todos por venir. Me permitiréis que me siente porque el panel es una horita. Así que, bueno, yo voy a presentar a mis compañeros. Eh, os voy a comentar a todos. Que el motivo de esta charla es daros unas pinceladas sobre lo que es la industria española para los que aún no la conozcáis, eh, pero que nosotros lo que vamos a hablar ya nos lo sabemos, porque vamos a hablar de lo nuestro. Con lo cual, lo que es muy interesante para nosotros es que al final podamos escuchar vuestro feedback, vuestras preguntas, resolver vuestras curiosidades. Así que os invito a que vayáis preparando vuestras preguntas, porque al final dejaremos unos minutitos para que podáis interpelar a, a los ponentes, que voy a pasar a presentaros inmediatamente, no tenemos tiempo que perder. Así que invito a subir al escenario a Álvaro García, Chelo Loureiro. Iván Miñambres, un aplauso para ellos, por favor. Muchas gracias. Voy a, vamos a organizar así un poquito la mesa. Voy a presentar individualmente a cada uno de ellos. Ellos os presentarán un poquito su trabajo y sus empresas. Y luego un pequeño una pequeña charla entre nosotros donde tendremos algunas pinceladas más generales eh, de lo que es la industria. Y hablaremos por nosotros y por todos nuestros compañeros españoles que somos muchos. De hecho, tengo aquí algunas cifras que me gustaría compartir con vosotros para que tengáis un sentido un poco más general de cómo es la industria en España. Ahora mismo en España, en las, entre las empresas de animación y VFX, hay en torno a unas 250 compañías y alguna más de distintos tamaños eh, se factura al año, y estos son datos de 2018 porque todavía estamos actualizando el libro blanco eh, el nuevo libro blanco pero en 2018 ya estábamos facturando 818 millones al año fue lo que se facturó ese año y damos empleo a unos 8.540 personas de manera directa y a 21.000 personas de manera indirecta en empresas asociadas y otros, y otros menesteres Sabéis además, porque se ha estado hablando estos días, que la industria en España está creciendo a un ritmo bastante rápido, porque tenemos, aparte de los fondos que nos han llegado ahora de Europa, los fondos Next Generation, Next Generation y otros, eh, desde 2015 aproximadamente han entrado a jugar un papel importante el tema de la financiación a través de Tax Rebates, con lo cual eh, podemos coproducir más, podemos hacer más services y tenemos estas ayudas eh, en este entorno financiero que favorece el crecimiento de la industria allí y nos permite hacer muchas cosas interesantes nosotros y con socios de otros países y también internamente. Con lo cual, dicho esto, que es la parte aburrida, como decía Pablo, pero que está bien que la sepáis también, voy a pasar a presentaros a Álvaro García. Álvaro viene en nombre de AMPA Studios. AMPA Studios es una empresa valenciana con una larga trayectoria. Además, somos vecinos, porque estamos, yo también soy valenciana y además nuestros estudios están prácticamente puerta con puerta y aún así somos amigos. Quiero decir que no, no hay rivalidad, ni hay tensiones, ni hay. Pero bueno, que. Eh, Alex Cervantes, que es el director de AMPA, no, no está aquí. Eh, Álvaro está en su representación. Y él nos va a contar un poquito de la trayectoria de AMPA. AMPA es una empresa que ahora mismo creo que sois 120 empleados, si no recuerdo sí, mal. Un poquito más, más o menos. No, bien, pero que, sí. bueno, que siempre tiene este tipo de ocupación. Hacen multitud de producciones, algunas para televisión, de contenido infantil, pero también entran en producciones eh, más independientes. Tienen multitud de premios, varios Goya. Eh, son productores de, de Buñuela en el laberinto de las Montel de las montañas, iba a decir, ¿me permitiréis que me equivoque alguna vez? Que sepáis que lo voy a hacer, ¿vale? Nos relajamos todos y ya está. Yo cuando me equivoco rectifico, chimpum. ¿Os parece bien? Estupendo. Bueno, pues eh, no era en el laberinto de las montañas, sino de las tortugas. ¿Qué diréis? ¿Por qué he relacionado montaña y tortugas? Pues no lo sé. Bueno, Álvaro, cuéntanos tú mejor. Eh, creo que Iván tiene puesta la presentación. Vale, pues cuéntanos, Álvaro. Vale, bueno, buenos, buenos días a todos. Es un gusto poder estar aquí hoy. Quería empezar agradeciendo a ICEX y a Pixelatel por por la oportunidad de estar hoy aquí representando una parte de la, de la industria española con, con estos amigos y compañeros que, con los que compartimos tantos proyectos y aventuras. Eh, como somos empresas tan diferentes, yo creo que, que lo más interesante para vosotros como audiencia es que hable de lo que diferencia AMPA como, como estudio de animación en España. Vale, así que voy a contaros un poco... Pues eso, esa parte que es un poco diferente diferente a los demás. Eh, como no tenemos mucho tiempo, voy a, voy a intentar resumirlo. Si estuviera aquí Alex, que es el CEO de AMPA, seguro que le encantaría contar todas las cagadas y malas decisiones que hemos hecho a lo largo de la historia, que nos han llevado al borde del abismo. Pero os animo a que, a que si tenéis tiempo y ganas, lo, lo busquéis en la web de AMPA, porque están ahí puestas. Y vistas con, con perspectivas son divertidas, si no las vives en primera persona. Y si estáis en, en momentos jóvenes de, de formaciones de empresas, pues pueden ser bastante didácticas. AMPA eh, se caracteriza porque tenemos un, una, un ala bastante grande de, de branded content. ¿no? Eh, estamos bastante especializados en crear series y producciones para, para marcas. Esto cuando, cuando empezamos con todo esto era algo que, que realmente pues, las marcas no entendían. Eh, era como una cosa rara que, que se hablaba de ello, que había como pruebas y tal, pero hasta que realmente Lego hizo las películas, pues los grandes directivos y las grandes empresas no se plantearon realmente eh, invertir en esto, ¿no? porque al final son, son inversiones grandes, porque hacer animación es costoso, pero, pero bueno, se ha demostrado que son al final pues inversiones que, que tienen mucho retorno. ¿no? Nosotros empezamos con, a trabajar con Outfit 7 en My Talking Tom, que será una aplicación que, que todos conoceréis. Y cuando empezamos a hacer los cortos, pues todo el mundo los conocía, pero la parte audiovisual prácticamente era, era inexistente. ¿no? Y aprendimos un poco cómo funcionaba todo el mundo de, de YouTube, de los usuarios, de las suscripciones, la monetización y todo aquello. Y, y de hecho, My Talking Tom funcionó tan bien que, que ahora la parte de la aplicación es algo completamente residual y el, y el core business de de la marca es, es todo el contenido audiovisual que generan y de hecho ahora mismo tienen su propio estudio. ¿no? Eh, la verdad que es una oportunidad de negocio muy interesante para todas las empresas. Realmente eh, en AMPA y, y la idea original de, de Alex cuando montó el estudio era ser capaces de desarrollar y, y producir largometrajes de animación. Lo que pasa es que como esto es algo tan complejo, eh, en nuestro caso lo que lo que hicimos o lo que pensó Alex en este caso es pensar una estructura en la cual el estudio puede funcionar, mantenerse y, y tener un equipo fijo y, y seguir adelante para luego poder hacer el desarrollo con, con eso de base. ¿no? Entonces nos ha costado mucho tiempo poder, poder crear esta estabilidad empresarial y, y tener tanta gente ahora que ahora somos una de las empresas más grandes de España y, y sacamos pecho pero nos ha costado mucho llegar hasta aquí. Y, y es lo que nos está permitiendo ahora, que es cuando llegué yo a AMPA, desarrollar esta parte de, de proyectos propios y hacer lo que realmente nos apetece, que es, que es hacer largometrajes, ¿no? Y series y series propias, que es lo, lo más complicado. Eh, más o menos cuánto tiempo hacemos la presentación. Pues como sí. dos frases más. ¿Dos frases más? Nada, pues paso, paso la conversación vale. a Chelo para, para que os hable de, de abano Producciones. Bueno, yo, yo os cuento un poquito ah, bueno, de Chelo. Ah, bueno, no, espera, perdón que interrumpa, hay que hablar de pues, los proyectos. ¿Cómo sabía que había frases los frases más? ¿no? no, no, si están ahí, venga, hablamos un poco de los proyectos, sí, ya que está justo sí. así el PowerPoint. Si quieres, pásalo. Eh, he puesto aquí referencias de tres proyectos que están en, en preproducción o no en producción. En este caso es Chica y Lobo, es un largometraje basado en, en un cómic de Rock Spinet, que es un, un animador muy conocido en, en España. Y bueno, ha trabajado en Bob Esponja, ha hecho cosas con Disney, está desarrollando también ahora cosas con Amazon. Vamos, es un tío, además de encantador, es un tío buenísimo. Y, y estamos, vamos, en unos meses probablemente podremos arrancar ya con la producción de la peli, que es así, como podéis ver, un poco Halloweenera, ¿no? De terror adolescente, adulto, y con muchas ganas. Luego también el siguiente proyecto es eh, una serie preschool que estamos coproduciendo con Portugal, con Brasil y con Disney y Latam, que es una serie infantil muy bonita de 2D mezclado con stop motion. Que, que bueno que os recomiendo que veáis cuando cuando salga dentro de, un, de unos años y el tercer proyecto que tenemos aquí es un cortometraje que estamos desarrollando con Ciervo Alto y con Weekend Ciervo Alto es un estudio catalán que es muy pequeñito son dos personas pero son muy buenos en, en animación tradicional hacer unas cosas realmente preciosas y este cortometraje pues ya tenemos el 80% de la financiación y podemos arrancar probablemente en los próximos meses con la producción. Luego hay otros proyectos que no, que no he traído porque no estamos tan, tan avanzados en la parte visual y me parece que es una pena. pero sí, sí comentar que estamos eh, intentando ir en la dirección de desarrollar largometrajes propios y con la idea de hacer eh, digamos, de que sean en 3D y, y familiares o sea bastante ambiciosos. Así que ahora sí, chelo. Discúlpame por el malentendido. Eh, gracias, ahora Álvaro. Estoy aquí. Paso, pasa por mí. ¿Te acuerdas que estoy de aquí moderando? Discúlpame, y tal? Natalia. Gracias. Eh, un aplauso para Álvaro, que lo ha hecho muy bien. Y para el trabajo de AMPA. que es realmente fantástico y bueno pasamos de Ampa que es una productora como os he dicho con una 120 trabajadores incluso más en temporadas ¿no? pero aproximadamente de manera constante unas 120 personas a Chelo que Chelo es una productora de animación ¿eh? tiene su productora se llama Ono Producciones Chelo lleva produciendo animación exclusivamente aunque hacía gestión de, de contenidos culturales y de empresas culturales desde 2007 y bueno entre otras muchísimas cosas que ahora contar a ella es la flamante ganadora del último goya la mejor largometraje de animación en España Goya 2022 con la película Valentina de la que además de productora es directora así que enhorabuena Chelo y te paso el micro Bueno pues muchísimas gracias muchísimas gracias a todos por, por venir estar aquí. Estáis viendo el reel de las, de las producciones que he llevado a cabo desde el 2007. Yo quería agradecer, sobre todo, al Instituto de Comercio Exterior y al Instituto de la Cinematografía que nos haya invitado a, y, sobre todo, que nos haya elegido, porque, como decía Pablo, de verdad que somos muchos los productores que podríamos estar aquí hoy sentados. ¿no? Con lo cual, gracias, Pablo, por, por, por traernos a nosotros. Pero bueno, eh, como sabéis, la animación es complicada, a mí me apasiona y por eso yo tuve claro cuando empecé en la industria audiovisual que quería hacer animación, precisamente porque lo que me interesaba sobre todo era eh, promocionar el talento. Es muy difícil vivir del cine, pero es muy difícil, todavía es más difícil vivir del cine de animación. Y considerando que hay grandísimos ilustradores, gente de, de, del diseño gráfico, grandísimos contadores de historias y, por supuesto, compositores, pues todo eso es la mezcla perfecta para hacer cine-animación. Eh, Sí, también como decía Pablo, que nosotros lo que perseguimos es el talento. Talento hay en todas partes y lo que nos tiene es que a mí lo que me tiene es que seducir de verdad a la historia como para ponerme a buscar la financiación porque no es fácil. Buscar financiación es complicado. Pero bueno, es posible y sobre todo porque ahora mismo estamos viendo un gran boom de la animación y justo lo que nos faltan son profesionales. Estamos buscando también profesionales, no solamente el talento creativo, sino también eh, talento en, de, en todos los oficios de la animación, que son muchos. Entonces, decir que, que yo los proyectos que he llevado a cabo, los he llevado a cabo siempre en coproducciones, la mayor parte de ellos en coproducciones internacionales, porque es difícil levantar una financiación completa en España, eh, sobre todo si no tienes a tu lado, a lo mejor, pues un, un gran grupo mediático, como puede ser bueno, una cadena o una plataforma, ¿no? Y siempre la animación independiente, que es la que a mí me gusta, la animación más autoral, pues es todavía más complicada de, de, de conseguir y sobre todo también más, in, más complicada hasta ahora. Yo creo que ahora estamos ya empezando a ver que también las plataformas se están interesando, por ejemplo, pues por la animación para adultos, que a mí me parece que, que, que como la animación es una manera de contar, no es un género, siempre lo repito, podemos, podemos eh, producir una película de ficción. Porque la animación es ficción con cualquier técnica y la animación es, es una manera más, no, y da muchísimas posibilidades. Y lo que estamos apoyando también mucho es el joven talento y también en España el talento femenino, porque creemos que es muy importante. Eh, yo estoy en dos asociaciones de audiovisual, en, entre otras, entre otras más, pero en dos que son solamente que estamos eh, buscando la paridad, que en el cine pueda haber tantas mujeres como estamos eh, en, 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 en términos generales somos las mujeres, representamos el 20% de la industria cuando somos el 52% de la población, con lo cual ahí se produce un desequilibrio y hay que buscarlo porque hay que buscar ese equilibrio sobre todo por el bien de todos, porque yo creo que la las mujeres están aportando. Ahora aquí tenemos, por ejemplo, dos jóvenes creadoras españolas y directoras como María Luquero y Carmen Córdoba que nos acompañan, no sé si hay alguna más, pero que hay que darles esa oportunidad de salir y de contar las historias porque las mujeres tenemos historias que contar, mejores o peores, exactamente igual que los hombres, pero con una mirada propia. Y eso también es lo que buscamos y creo que se están haciendo cosas fantásticas. La reciente ganadora del Festival de Berlín es... es una española y yo creo que fue gracias de verdad a tanto acima como mía que son las dos asociaciones españolas a las que os a chicas y chicos que también admitimos hombres, ¿no? Os animo a que os unais porque la unión hace la fuerza. Y bueno, muchas gracias. <laughs> gracias. Así es. Eh, Chelo y yo nos conocemos hace tiempo por estos lares de, de la promoción del de, de talento femenino en la animación. Siempre decimos lo mismo, ¿no? que esto no es, no es un uno contra otro, sino que es una construcción global. Entre todos nosotros haremos pues, un entorno más rico, más diverso y con una mirada mucho más interesante. Así que, bueno, luego si quieres ahondamos un poquito más en este tema, en las preguntas. ¿No va a hablar Chelo de próximos proyectos? Porque hay muchos que coinciden con Iván, ¿o sí? Hay uno, hay uno que tiene que hablar. Ah, vale. Pues venga, presentanos tus los próximos proyectos. Ah, bueno, bueno, pero esto lo coincide justamente con, con Álvaro. ¿no? Que, bueno, pues nada, esta, como siempre me meto en jardines pues, especiales, estamos desarrollando una ópera, una ópera bufa, una ópera familiar eh, en animación. Entonces ya tenemos el libreto, ya hemos hecho un pequeño desarrollo porque van a ser todos los fondos y props animados, pero las, los sopranos, las sopranos y los tenores que, que van a cantar van a ser en imagen real, o sea que es una mezcla de imagen real y animación, una cosa muy experimental, pero que bueno, pues vamos a ver qué tal nos sale esto, pero creemos que también a mí me encanta todas mis, las bandas sonoras que tengo en las películas Siempre que puedo meto música de orquesta. Y uno de los proyectos que se veía ahí al inicio, que fue mi primer proyecto de Profundis, es un proyecto que es efectivamente una banda sonora de 75 minutos, no tiene diálogos, los diálogos, la música, la orquesta sinfónica, además lo estrenamos con la orquesta sinfónica en directo, más de 100 músicos, 60 niños de coros, y bueno, pues son cosas así que, que, que nos gusta mucho hacer, que son complicadas, pero bueno, pues es. es pero eh, como decías, ¿no? Que te enamoran. Es, es, sí, sí, claro. me enamoran y creo que es importante que alguien. En la saga también. ¿no? Muy bien, pues muchas gracias. Un aplauso para Chelo, porque yo creo que no solo es un trabajo estupendo, sino valiente además. y Vamos a hablar ahora un poquito con Iván. A Iván algunos lo habréis visto porque ayer dio una charla. Eh, Iván miñambres es productor, su empresa es único, está en el País Vasco, aunque le gusta que especifiquemos que es nacido en Portugalete. Gracias, que sí? eh, su marca personal y bueno Iván yo no sé, o sea, podría dar tu biografía pero creo que muchos ya la conocerán y bueno, no sé, el número de producciones igual que de premios es incontable él os podrá hablar un poquito mejor eh, ayer dio la charla sobre el making of The Unicorn Wars, que sabéis que es una película que estuvo además seleccionada en el reciente festival de NSI, en sección oficial película que yo he visto, es maravillosa sé que se va a proyectar esta tarde aquí a las seis. A las seis, así que todo el que pueda, por favor, ir a verla, os va a encantar. Si hubierais entrado cinco minutos antes a esta charla, nos hubierais encontrado cantando a la banda sonora los cuatro al unísono. Eh, hay, creo, documentos gráficos del tema que procuraremos que nos salgan a la luz. Pero, en lugar de seguir cantando, yo creo que lo mejor es pasarte la palabra, Iván, y nos cuentes tú de tu trayectoria y de único, por favor. Si quieres, puedo seguir cantando, presentarte. Bueno, pero... vamos a dejarlo para ruegos y preguntas. Vale, vale. vale. Bueno, buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias por venir y, como han dicho mis compañeros, muchísimas gracias a Licex y a Lica por darnos visibilidad. Eh, yo creo que, bueno, que algo muy importante para que las empresas podamos eh, cada vez alcanzar mayores objetivos es tener visibilidad y, bueno, creo que este foro es súper adecuado para ello. Eh, bueno, eh, estáis viendo nuestra nuestra reel de las producciones que hemos realizado. En Único nos gusta considerarnos un, un estudio boutique. ¿Por qué lo de boutique? Porque, bueno, somos relativamente pequeños. Eh, tenemos una estructura fija de aproximadamente media docena de personas, o sea, una docena de personas. Aunque, obviamente, para abarcar producciones como la que estaba comentando Natali últimamente Unicorn Wars, pues eh, eh, la estructura de empresa tiene que crecer, alcanzando, pues, casi más de 100 personas en todos los procesos. Pero nos gusta ser pequeños porque nos gusta eh, mimar las cosas, ¿no? Creemos que es muy importante tanto en los proyectos que hacemos como en el trato del equipo, como en el trato de eh, las empresas con las que nos relacionamos, tener esa, esa parte de boutique, esa parte de mimar las cosas, ¿no? Creo que el ser pequeños no es eh, contrario al poder obtener grandes proyectos y grandes resultados y para nosotros eso es un valor muy, muy importante, ¿no? Respecto al tipo de producciones que hacemos, eh, pues como estáis pudiendo ver, a nosotros nos gusta definirnos por tres, tres ejes, ¿no? o sea, como tres ideas fuerza que definen nuestro trabajo. Una es, eh, como bien decía Chelo, enamorarnos de, de esa impronta de, de las eh, artistas y los artistas que están detrás, ¿no? de la gente que dirige esos proyectos y que tengan una visión única y muy particular de, de esa obra. ¿no? Como podéis ver, pues son estéticas súper variadas. Hemos trabajado, bueno, pues en nuestro realizador estrella con el que llevamos trabajando desde 2009 es Alberto Vázquez. Pero bueno, nuestro último proyecto es de un realizador argentino que se llama Pablo Poyedri, un cortometraje que se llama Loop, con el que hemos obtenido más de 65 premios internacionales. Eh, y lo más importante para nosotros, como os decía, era es impronta de, ese, de esa persona que realiza el proyecto. Por otro lado, somos eh, muy creyentes que el cine, aparte de ser entretenimiento, es una herramienta de transformación y para nosotros es muy importante que nuestras obras eh, hablen sobre temáticas totalmente universales y temáticas que pueden eh, hacer reflexionar al espectador ¿no? en, en multitud de ejes y eso es también muy importante para nosotros. Y luego, eh, pues una clara visión internacional. ¿no? Creemos que no solamente tenemos que distribuir las obras en, en, en nuestra región, sino poder hacer obras que puedan ser eh, apreciadas y entendidas en cualquier parte del mundo. ¿no? Y creo que también eso es clave a la hora de poder tener todo ese recorrido que, que antes comentabais de, de premios y de, y de trayectoria. ¿no? Y así es como nos definimos. Eh, muchos de los proyectos que vais a ver ahora de siguientes proyectos son proyectos compartidos con Chelo. Eh, tengo una suerte inmensa de haber coincidido con una productora que piensa mm, casi igual que yo en la forma de entender. El cine y la producción. Y eso es una suerte porque se genera una confianza que permite avanzar de una manera mucho más segura y mucho más rápida. ¿no? Y en esos proyectos que tenemos unas ganas inmensas de que lleguen a la luz, pues aquí tenéis Titán Tofu. Titán Tofu es una serie creada y, y dirigida por María Luquero. Eh, es una serie protagonizada por, por Titán, por Perpe y por Tofu. ¿Os gustan? ¿Sí? ¿La veríais? Vale, perfecto. <laughs> y, te, me vas a dejar, y, Iván, que meta una pequeña cuña porque mañana tenemos otro panel sobre talento español en el que te, precisamente te. María Luquero, que está hoy aquí entre el público, estará en el escenario. Así que fijaos bien porque si mañana le queréis lanzar preguntas, estoy segura que no se va a poner nada nerviosa contestándolas. Y es una serie dirigida a público eh, preschool. Es nuestro primer proyecto dirigido a este, a este target. Eh, y es bueno, pues una, una serie de, de aventuras en la que tiene muchísimo valor el, el aprendizaje de las, de las emociones y la inteligencia emocional en los, en los niños y en las niñas. ¿no? Y bueno, pues este es un pequeño concepto homenaje a, a, a México. <laughs> Luego, Chelo, ¿qué más Venga. tenemos por ahí? Pues este es El sueño de la sultana, que es el primer largometraje de Isabel Erguera, una cineasta que, que lleva haciendo unos cortos magníficos, infinidad de premios internacionales. Este será su primer largometraje como directora de un largo, y es lo que os decía: que es muy importante que las mujeres lleguemos a, los, a, la, a la dirección antes de, de los 50 largos años que tiene Isabel. Tenemos que llegar mucho antes y lanzarnos de verdad. Con lo cual estamos, de verdad, va a ser un, es un proyectazo diferentes técnicas, basado además en un cuento, es una historia feminista como no podía ser menos, hechas por Iván y por mí, y, y en donde eh, es un cuento además de una escritora bengalí publicado en 1905 que se titula así, Lady Lang, el, el, el sueño de la sultana, que es una utopía sobre un mundo al revés, ¿no? En donde las mujeres tienen el, 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 el poder, digamos. Y los hombres son los que se ocupan de las labores domésticas. Y es muy curioso que una mujer bengalí haya escrito este, este libro en 1905 y vamos ahora a darle visibilidad. Y, y bueno, creemos que en el año que viene estará lo podremos estrenar. Este año en Donosti vamos a tener una exposición porque la verdad es que cada frame de esta película es un verdadero cuadro, es todo de la mano de Isabel Erguera. Y, y haremos un pequeño pitch de presentación. Hemos estado también en Annecy, en el cartoon, presentándolo y con bueno, mucho éxito, o sea que ahí estaremos. Y en esa diversidad de proyectos, pues eh, también queríamos abordar un proyecto eh, que fuera de público familiar. Eh, estamos desarrollando eh, este largometraje de animación 2D que se llama La dama de Lamboto, protagonizado por Nora, por esta, por esta niña. Eh, es una propuesta eh, que queremos que, que tenga un alto valor eh, digamos de comercial y es una historia sobre Nora, el regreso a, a la casa de su abuela, a un mundo mágico donde se pierde en el bosque y encuentra a todos estos maravillosos personajes mágicos, monstruos, eh, brujas y, y hombres del bosque. Estamos actualmente desarrollando eh, el guión, eh, algunos eh, primeros concepts eh, y bueno, es un proyecto que, que va para largo pero que, que bueno que une esos tres ejes que os comentaba inicialmente. Y luego retor bueno. retornamos a, nuestra, <laughs> bueno. a nuestro realizador. Este es nuestro realizador estrella, Alberto Vázquez, que, que después de Psiconautas y de, y de Unicorn Wars, pues ahora estaremos con su tercer proyecto, que una vez más está basado en uno de sus cortos, ¿no? que es Decorado. La película se va a titular así: Decorado. Estamos mmm, con la escritura del guión. Ya hemos empezado a, a buscar una pequeña financiación para desarrollo y curiosamente deciros que. De de 30 puntos que se podían obtener como, como de, en cuanto a la calidad artística del proyecto, 30 puntos máximos, con este proyecto le han otorgado a Alberto, que es el creador, los 30 puntos. Con lo cual, bueno, pues estamos siempre ilusionados, ilusionadísimos, porque, porque Alberto nunca falla. Obviamente la estética del de largometraje será completamente diferente a, a la del corto, como, como ha pasado también con Unicorn Wars. Eh, pero bueno, eh, os animaría, si alguien no ha visto el cortometraje, es una auténtica obra de arte, así que está disponible y libre en Internet, así que lo podéis, lo podéis ver. Y por último, bueno, nosotros somos unos apasionados del formato corto, eh, fieles defensores del formato, de, de su validez, y, y bueno, eh, estamos también ya en fase de producción, empezamos a animar en un par de semanas. Eh, un nuevo cortometraje dirigido por, por Martín Romero, eh, bueno, que tiene también una impronta muy muy personal, es una fábula existencialista protagonizada por, por pájaros, por diferentes tipos de pájaros. Y, y bueno, reflexionará sobre la vivienda, sobre la naturaleza, sobre las relaciones sociales. Y bueno, pues también va a ser en blanco y negro y con un acabado artístico muy muy especial. Así que nada, pues, pues son... un gran aplauso para ellos, creo que son los proyectazos. Yo, yo, particularmente, yo particularmente estoy deseando verlos, todos ellos, los vuestros, los de AMPA y los míos propios, de los que no os puedo hablar porque estoy aquí como moderadora, pero que también tenemos, creo que es una, eh, una imagen de, de la industria española bastante diversa. Eh, y muy amalgamada, pero que sepáis, como os decía antes, que hay más de 250 empresas, con lo cual esto solo. ¿Ya me habéis mandado callar? Ah, perdón. Es que a veces me cortan los micros, me pasa muy a menudo. Eh, bueno, como, como podéis ver, eh, hay, hay mucha diversidad en España, hay muchas empresas de distintos formatos, 3D, 2D, más indie, más comercial. Abarcamos todo este, este espectro de distintos tipos de producciones y empresas. Y ahora sí que os voy a pedir que nos interrumpáis en cualquier momento, ¿vale? No vamos a esperar necesariamente a un turno de clase final, eh, sino que podéis interrumpirnos en cualquier momento si sentís la necesidad de hacer una pregunta o de apostillar algo de lo que estemos hablando. porque como os decía al principio, tenemos todo esto pregunta. nosotros ya no lo sabemos y tenemos la primera pregunta antes de abrir el debate, pero me parece estupendo. No, no te preocupes, micrófono. Okay. Este, hola, mucho Adelante. Gusto, Aranza Torres, este, estudiante de animación y mi duda es de que, o sea, si quisiéramos aplicar a los estudios, eh, ¿qué tenemos que hacer? O sea, si tenemos que tener mucha experiencia, si este, tenemos que eh, hacer tan practicantes o cosas así, ¿qué se tiene que hacer? Muy bien, yo creo que esta pregunta la vamos a hilar con parte de lo que teníamos previsto comentar. Si te parece, la recogemos, la anotamos y la guardamos con nosotros, porque sí que queríamos abrir un poquito un turno de, de preguntas con, en, entre nosotros para seguir dándoos esta pincelada general, y hablábamos de... Yo os pedía que hicierais un diagnóstico de la situación actual del sector de la animación en España y también que hiciéramos hincapié en los retos. Y como luego verás, eh, tú que preguntabas, eh, precisamente la búsqueda de talento es uno de los retos que tenemos por delante. Así que, ¿quién quiere abrir primero turno? Diagnóstico, ¿estamos bien? Como queráis, puedo empezar yo mismo. Eh, estamos bien, yo creo que estamos bien, y sobre todo... Eh, cuando, bueno, realmente la, la perspectiva se ve cuando viajamos y hablamos con otros países y nos comparamos a, a todos los niveles, ¿no? A nivel artístico, a nivel producción, a nivel, a nivel todo. Y yo creo que, que España está en un, bueno, no solo España, el, el sur de, de Europa en general y tal, está en una situación parecida, que somos capaces de desarrollar unos proyectos de una calidad muy potente, sin tener los precios de producción que puede tener Francia, por ejemplo, o Alemania, o Bélgica, o este tipo de países. ¿no? Entonces, la verdad que, que yo, trabajando en España, estoy muy a gusto y, y creo que estamos en un sitio pues eso, muy, muy agradable. Sí que es verdad que, que existe, no solo en España, en todas partes últimamente este, este problema ¿no? de la retención de, del talento y de cómo la deslocalización del trabajo hace que... Que todo el mundo vaya volando de un sitio a otro, estás seis meses en un sitio, un año en otro. Y entonces, en esa línea, pues también hay que trabajar. Yo creo que las empresas tenemos que esforzarnos mucho en crear eh, políticas laborales, políticas laborales y, y mecanismos que hagan que la gente esté a gusto para, para poder estar mucho tiempo. ¿no? Que al final, a nivel empresa, por ejemplo, a nosotros nos interesa mucho tener gente con la que trabajamos durante mucho tiempo para poder ser capaces de... De mejorar tiempos, reducir costes. Entonces, en esa línea es en la que estamos ahora. La verdad que el talento es brutal en todas partes. Yo siempre que vengo a Sudamérica veo proyectos súper chulos y hay muchas veces que, que trabajamos también con artistas de aquí. Y, y siempre estoy encantado de, si queréis, cualquiera de vosotros, tener una reunión o hablar o tener dudas después de, de, de esta charla, estaré encantado de, de pasar unos minutillos con vosotros. Yo quería también un poco ver cómo recogéis desde vuestras, porque bueno, habéis visto eh, el estudio, AMPA está en Valencia, eh, Chelo tiene la productora en Galicia y Iván tiene su estudio en el País Vasco, son tres regiones distintas en España, pero somos 17 comunidades autónomas y un poco que nos dierais también la perspectiva desde quizá esta, esta propia amalgama interna nuestra española, ¿no? cómo funciona a nivel de comunidades, coincidís con lo que dice Álvaro. Bueno, como veis, eh, tenemos coproducciones conjuntas y eso lo permite precisamente el hecho de las autonomías que hay en España, que cada una dispone también de ayudas públicas y privadas. Eh, para la producción audiovisual, con lo cual pues, con dos autonomías podemos eh, conseguir más financiación, lógicamente. ¿no? Eh, la situación yo creo que nunca se ha vivido una situación como esta en España, ahora mismo hay un boom, yo creo que en producción en estos momentos hay más de 20 largometrajes, esto es absolutamente inaudito, nunca se ha dado y desde luego más series muchísimas más eh, videojuegos en fin que da muchísimo trabajo a la industria nos encontramos precisamente como decía antes con problemas a veces para encontrar a diferencia de Ampa que tiene estudio ni unico ni yo tenemos estudio somos productoras y como hacemos pr producción ya pero pero bueno mini eh, no estudio para cada producción cada producción que hacemos es que es diferente. Entonces, los que nos valen para un proyecto, los animadores o todos los profesionales, a lo mejor no nos valen para otro, porque como tiene una animación muy personal en función de quién lo dirige y con el estilo gráfico, pues tenemos que buscar también a estos profesionales que se adapten perfectamente. Para El sueño de la sultana, por ejemplo, tenemos un equipo muy pequeño porque Isabel hace ella todo el diseño gráfico y es muy puntillosa y quieren que Dibuje como dibuja ella, con lo cual lógicamente es, es, no es fácil, ¿no? Pero, pero vamos, pero como hay una, cada vez hay más sitios donde formarse. Eh, muchas veces nos toca a los empresarios formar también al equipo porque, porque muchas veces salen de las escuelas sin algún tipo de conocimiento y sobre todo de software por ejemplo la película Unicorn Wars eh, se ha hecho en Blender no con el y claro pues no todos los que contratamos podía, eh, Iván que fue quien llevó toda la parte de, de dirección de la producción pues os podrá decir los problemas que nos encontramos, pero todo es subsanable y lo importante, sobre todo, pues es retener ese talento. Podemos incluso mandar pequeñas partes de una producción, o sea, nos gusta para cada proyecto montar el estudio, montarlo, eh, porque creemos, yo creo que la gente que está trabajando en un mismo espacio eh, funciona mejor, funciona mejor también con el director. Pero bueno, hay partes que se pueden eh, externalizar y trabajamos con estudios de todas partes del mundo. Iván, ¿cómo ves tú el panorama? Bueno, pues yo. Compartiendo absolutamente un momento muy dulce, ¿no? creo que del, del sector en general, cada uno desde nuestra perspectiva, desde nuestro tipo de negocio. Y creo que el otro día, haciendo como un listado de, de cosas, era como que había más de todo: ¿no? había más producciones que nunca, más demanda de nuestros contenidos que nunca y oportunidades de poder vender nuestros contenidos, que también es importante, eh, más opciones de, de trabajo para los artistas y para los técnicos. ¿no? Yo creo que. Como decías y como me preguntabas anteriormente, ¿no? lo de qué poder hacer para aplicar, yo creo que hoy en día alguien que tenga un buen portfolio o una buena demorril y sobre todo que sepa identificar qué empresas están alineadas con, su, con lo que hace, ¿no? porque hay algo muy importante que es que cuando vais a presentar vuestro trabajo a alguien que sepáis con quién estáis hablando, que sepáis qué tipo de producciones hace, ¿no? es decir, eh, pues sería eh, ilógico que le presentaras a alguien que hace 2D un portfolio de 3D o alguien que hace animación para adultos un proyecto de, completamente diferente. ¿no? Entonces, eh, bueno, creo que esas dos cositas, tener un buen portfolio, una buena demo reel y tener identificado eso es importante. Y luego yo creo que también hay pues, más visibilidad y más relación instituciones-empresas, ¿no? que yo creo que eso es importante para poder avanzar rápido. ¿no? Yo tengo la sensación que... Que es uno de los retos que identifica el Futuro, ¿no? el identificar la animación como un sector estratégico. Creo que eso muy poco a poco, pero se están dando pasos para ello y creo que nos ayuda a, pues eso, pues a tener mejores incentivos fiscales, más visibilidad, mayor acceso a financiación, eh, apretar un poco a las teles para que nos apoyen un poco más. Y me da la impresión que eso se está trabajando lentamente, gracias a las instituciones, pero, pero se está haciendo ¿no? y creo que eso es muy importante. Yo voy a coincidir con ellos a mi propio pequeño apunte, contribución, y me parece fundamental lo que estás diciendo, porque yo no sé si os pasa en vuestros países de origen, pero bueno, yo creo que es algo que es mundial. Eh, la animación durante muchos años se ha considerado el hermano pequeño del audiovisual, éramos como algo exótico, estas cosas que de vez en cuando hacen unos artistas que intentan contar historias, pero como que nunca se nos había visto con un sector, con la potencia económica y con la potencia industrial que tenemos ahora, y sobre todo un quien arrastra esa innovación cultural arriesgada donde muchas veces en las películas de animación o en las obras de animación se llega como más lejos. ¿no? Y creo que es fundamental lo que has dicho. Aquí tenemos, además de Licex, tenemos a Lical también representado, esta interlocución que se ha abierto con las instituciones donde por fin nos empiezan a ver como eh, ese sector estratégico eh, en el que nos hemos convertido en los últimos años, ese, esa aportación que hacemos a la cultura, que es fundamental, eh, se, pues, se ha puesto en valor y se ha empezado a hablar con nosotros para entender mejor cuáles son nuestras necesidades, porque dentro de que estamos inmersos en el sector audiovisual tenemos diferencias significativas que necesitan ser eh, atendidas, igual que se ha venido atendiendo tradicionalmente al sector del cine o la televisión. ¿no? Y creo que es fundamental, esto en España está pasando, la prueba es que estamos aquí gracias a la contribución de algunas de estas instituciones y, y creo que se está generando este contexto que nos, nos va a ayudar a todos a, a crecer y a, y a ir adelante. Yo apuntaría una cosa más, que no sé si coincidís conmigo, por la pregunta que hacía la compañera del público. Eh, bueno, nuestras empresas habitualmente podéis encontrarlas en la online, en, tenemos páginas web y demás. Eh, en la nuestra, por ejemplo, tenemos formulario de contacto para enviar vuestras reels, supongo que en Ampa también y no sé si único. Pero también me gustaría hacer hincapié que parte de este ecosistema español, que es muy importante, son los eventos que se organizan en España. Hay distintos mercados y eventos de encuentro entre la industria que favorecen mucho, como decía Chelo, estas coproducciones entre nosotros y esta, eh, este networking interno que nos permite tener tantas regiones diferentes en España, pero también invitamos eh, internacionalmente a países, a artistas, a creadores de otros países a que se unan a nosotros. Tenemos Weird Market, que ya, está, ya es un evento es de los más importantes de Europa, está perfectamente consolidado y muy hermanado con Pixel Atel, con lo cual hacemos muchas actividades en común. Eh, también se organiza Next lab más enfocado a las nuevas tecnologías y a, la, y a las, eh, la entrada de las nuevas tecnologías como manera de disruptiva de crear eh, desde el principio prototipos para proyectos de una manera más óptima. Eh, tenemos también foros de financiación y tenemos también los premios Quirino, que los premios Quirino es... ¿Se crearon hace y ¿Vamos por la cuarta edición ya? ¿Quinta, cuarta, quinta? Bueno, los premios Quirino yo imagino que los conocéis todos, pero si no, os invito a que entréis en su página web y que os enteréis, porque si tenéis trabajos cortos, eh, es la manera de empezar a daros a conocer presentándoos a estos premios. Son hay los también, premios. Hay también la rama de escuela, que es importante. Exacto. Eh, son unos premios que aglutinan toda la animación. Iberoamericana, eh, España, Portugal eh, y, la, y Latinoamérica al completo. Entonces es un buen punto de encuentro, se celebran normalmente en Tenerife, eh, pero creo que es importante que os pongáis en contacto, empecéis a conocer estos eventos, porque es generalmente el sitio donde muchas veces la gente de la industria estamos accesibles para vosotros, podéis interpelarnos, presentaros nuestras cosas, tener reuniones, como decía Álvaro, que siempre estamos disponibles a, a conocer vuestro trabajo y también de familiarizaros con, con el ambiente y con el resto de artistas. Así que no perdáis oportunidad. Oportunidades si tenéis de conocer estos eventos e incluso venir. Yo no sé si queréis comentar alguna cosita más sobre el tema de formación, captación de talento. Yo creo que eso ahora es el punto crítico entre nosotros, ¿no? Yo creo que has dado un punto clave en lo de acudir, acudir a los eventos. Yo siempre recomiendo a todos los jóvenes que de verdad cuando tengáis un mínimo ahorrado y si no, que, que también vosotros sois los que tenéis que dar el paso hacia las instituciones vuestras de vuestros respectivos países para que conozcan nuestra realidad y lo importante que es viajar. Es importantísimo viajar. Eh, eh, desde luego, igual que a nosotros nos está apoyando el ICES, es que vuestros departamentos, vuestras entidades os puedan apoyar para ir. Porque muchas veces a lo mejor apoyan solamente los grandes eventos como el MIPCON, como vamos, los mercados, el DECAN, los más conocidos, y, y, a, y ahí a lo mejor resulta muchísimo más difícil estar, encontrar de verdad, encontrarnos. Y, a veces, mercados que no son tan exageradamente enormes como puede ser el web, ¿no? Y, y otros, eh, este mismo Pixelatel, claro, pues tienen esta, esta facilidad, ¿no? Para encontrarnos en cualquier sitio y, y, y poder interpelarnos, como decía Nathalie. Yo de verdad os invito a que hagáis preguntas. Estoy segura que tenéis dudas. Mira, por ahí surge una. A ver, le podemos pasar un, quién cede un micro. Y pensando, si creéis que lo habéis entendido todo y no tenéis preguntas, os voy a preguntar yo a vosotros. Así que os invito a que vayáis pensando ya, porque lo sabéis todo. Adelante, ah, bueno. ¿Cómo es tu nombre. <laughs> eh, soy Javier Avendaño. Eh, con eso que dices, de sabéis todo. Este, pues se ha hecho y se ha producido mucha animación a lo largo de la historia, ¿no? Y pues la animación siempre intenta aportar, supongo que algo nuevo, ir en crecimiento, innovando. Innovando en cuestiones tecnológica, en innovación, en, en cuestión de cómo narras una historia eh, o en los temas que se manejan. Quisiera saber qué es lo que creen que, que están haciendo ustedes como para para justo cubrir este punto de hacer algo diferente ¿no? de, de todo lo que ya se ha hecho, cómo se siente en esta parte de la innovación. Esto hilaba un poco con lo que habíamos hablado en algún momento cuando preparábamos este panel, ¿no? de contar qué, qué, es, qué aporta la animación española, cuál es nuestra visión específica, cómo somos diferentes. Adelante, Iván. Bueno, yo creo que, que tienes toda la razón. ¿no? Creo que comparar producciones antiguas como Pocahontas o como otro tipo de producciones que… <laughs> Inside joke, people, inside joke. Otro tipo de producciones que se han hecho hace muchísimos años con lo que está haciendo ahora ha cambiado tanto temáticamente, por suerte, porque ves películas de hace años, eh, que ojo, con lo que hacemos hoy en día. ¿no? Eh, yo creo que hay dos, dos cosas fundamentales. ¿no? Por un lado, el poder eh, confiar plenamente en esos, como decía Chelo, ¿no? enamorarte de esas historias que tengan una impronta totalmente eh, diferente y yo sí, creo que cuando tú lees un guión y te cuenta algo nuevo, te cuenta algo de una manera diferente, para mí es como enamorarte. Y cuando surge eso, creo que es la manera de contar cosas diferentes. Y luego en la parte técnica, eh, para nosotros eh, es muy importante, desde el punto de vista de producción, estar completamente alineados con el equipo artístico para buscar eh, soluciones eficaces para hacer las cosas de forma diferente, pero de forma sostenible, que sean, que sean factibles. ¿no? Eh, Creo que el, el hacer que esos proyectos fueran, o sea, Por ejemplo, tú ves el sueño de la sultana, ¿no? Antes estaba ahí en Arril, y creo que es algo que nunca has visto, ¿no? Creo que eh, uno de los retos que te he identificado es era... El tener productores y productoras arriesgadas a apostar por historias que precisamente eran lo que dices tú, ¿no? Eh, cosas que hagan evolucionar y que, y que no hayas visto, ¿no? Para mí, como espectador, no hay mayor alegría que ir a una sala de cine o, o una plataforma y ver algo que mueve la cabeza y que diga, oh, esto, no me han contado nunca esto así, o no me, nunca me han contado esto, ¿no? Y creo que eso es un reto para, para los productores para apostar por esas historias y para los realizadores y realizadoras para hacerla, ¿no? No sé si te he contestado. ¿Quieres? Yo, yo voy a hacer un poco de abogado del diablo, porque está, está chulo y vamos, el director de AMPA es director creativo y hay muchas cosas que nos apetece hacer y tal, pero desde la parte de producción eh, todo lo que hacemos luego hay que venderlo. Y las televisiones y, y las grandes plataformas son unas cagadas a la hora de, de lanzarse al, al, al abismo, ¿sabes? O sea, lo que buscan es seguridad. Entonces, es complicado. Hay muchas veces que no hacemos todo lo que nos apetece hacer por, por la necesidad precisamente de poder financiar los proyectos. Siempre hay sesiones, ¿no? Por ejemplo, eh, decorado, si lo queremos llevar a largometraje, hacer en blanco y negro, bueno, podríamos hacerlo, pero sería aún más difícil de, de levantarlo, ¿no? Entonces, sí que es cierto que, que, bueno, que es un difícil equilibrio. Bueno, veo que mi amenaza ha funcionado porque tenemos ya tres preguntas más listas. Así que, a ver, ¿quieren las manos? Cuatro, cuatro preguntas, no está mal, ¿eh? Adelante, sí. Muchas gracias. Eh, ¿Cómo es tu nombre? Chavaca, Yo soy Chava Carrión, soy productor musical, mi empresa se llama Vitamina Music. Eh, las herramientas que… justo ahorita que hablabas de la, de la televisión, las, que era lo, lo tradicional a nivel de venta, hoy las herramientas que internet está brindando de promocional, de, para promocionar como eh, la pauta en redes sociales, Google Ads y todo eso… ¿Ha generado una diferencia para llegar al público? ¿Se ha vuelto una herramienta fundamental realmente? Sí, yo creo que sí. En nuestro caso, precisamente, muchas de las series que hacemos son para, para YouTube, por ejemplo. Y luego cuando se ve que funcionan muy bien en YouTube, es cuando las plataformas y diferentes canales las compran. Entonces, indiscutiblemente, está, está cambiando el mercado. Antes era impensable pensar que un contenido que pones gratis al público... Luego alguien vaya a pagar por ello. ¿no? Entonces, yo creo que sí que está cambiando en esa dirección cada vez más. No sé si, si pueden ir por ahí los tiros, pero por ejemplo, en nuestro caso, aparte de hacer contenidos propios, hacemos muchísimos servicios de publicidad, que también es animación y también es audiovisual. Y ahí sí que hay muchísima mayor demanda de eso porque las ventanas son múltiples, cada vez se hace mucho más contenido para, para, para la cantidad de formatos de comunicación que hay en la red. Entonces también es una oportunidad de negocio ¿no? ese multiventana y multiplataforma el generar esos contenidos para esas marcas. ¿no? Y creo que ahí hay una línea de negocio muy importante. Bien, yo como estoy de conductora hoy, os voy a recordar a todos que nos quedan seis minutitos y me gustaría concluir al final, muy brevemente, así que a ver si podemos dar cabida a las tres preguntas que nos quedaban, ¿vale? Controlar el tiempo de las respuestas. ¿Otra? Eh, buena, buenos días, eh, me llamo Bernabé Guerrero y soy eh, Storyboard Artist y Character Design. Mi pregunta es más para cómo han visto la respuesta de las audiencias y las diferencias que hay entre audiencia europea y la americana, porque por ejemplo nosotros estamos muy influenciados por lo que nos manda Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿cómo han visto la respuesta a sus producciones? ¿Quiere alguien recoger la pregunta, no ¿Puede dar un ejemplo? Bueno, vamos a ver. Es que eh, hablas que estáis más influenciados por la industria yanqui aquí en México. Sin embargo, no es la realidad en el resto de países eh, latinos, ¿no? Eh, bueno, la respuesta, o sea, yo tengo clarísimo que, que me, siempre todas mis producciones van a un público internacional, pero no olvidemos que es un nicho de mercado. Hoy por hoy yo sé que, desgraciadamente, ni la animación es la animación que no sea infantil, la animación infantil es para, para evidentemente, pero no tenemos tampoco la, el, el poder de marketing que tiene la industria americana, las majors, para poder llegar a todas partes. Hacemos también. Eh, producciones dirigidas a, a los niños, pero ten, tiene una respuesta, bueno, pues yo creo que bastante buena dentro de Europa. Pero la diferencia que tenemos con respecto, por ejemplo, a un público parecido, que sería el público de los Estados Unidos, que son más o menos los 300 millones de consumidores posibles, igual que en Europa, pero tienen una lengua común, cosa que no tenemos en Europa. Entonces, dificulta mucho la, la llegada a muchos territorios, precisamente los doblajes que hay que doblar. Pero, pero bueno, pero desde luego creemos que lo que estamos haciendo es un trabajo, cada vez llegamos a más sitios, cada vez hay también... Eh, dentro de las plataformas también espacios para una. En España, por ejemplo, tenemos Filming, que hace un poco nuestros contenidos, son muy apropiados para esa plataforma, ¿no? y los consumidores que tiene los, pues, pues, buscan nuestros contenidos, con lo cual... ¿sí? Yo por sí. dar una perspectiva, una pincelada, eh, nosotros, por ejemplo, eh, producimos sobre todo para público familiar e infantil. Eh, un poco más cerca de lo que hace Ampa a nivel comercial eh, y tenemos ahora una serie que se llama Giroudar que está distribuida en todo el mundo y aquí en México por ejemplo está ya accesible en YouTube y en muchos sitios del mundo es una distribución mixta lineal plataformas YouTube depende del territorio y para que te hagas una idea porque tengo los números de YouTube porque me los pasan entonces te puedo decir exactamente el top five de seguidores de la serie es verdad que es una serie sin idioma es sin diálogos eh, es en primer lugar Estados Unidos, en segundo México, viva México, eh, y luego eh, tenemos UK, eh, Singapur y Brasil. Es una amalgama de audiencias totalmente inesperada. Pero eso es el top 5 de seguidores de la serie, con lo cual te quiero decir que esto a veces es, un, es una fórmula mágica que no todos acabamos de desentrañar, pero también habla muy bien de la animación, y es que siempre hemos defendido la gente que trabaja en animación, que es uno de los for formatos más universales que mejor viajan y que, y que mejor podemos exportar, así que sigamos confiando en eso. Una preguntita más, tenemos dos más, las últimas, ¿vale? Adelante. Este, hola, yo soy Mariana y soy docente de animación. Y precisamente a mí me resonó mucho eso que mencionaron que el cine es una herramienta de transformación, porque precisamente es a lo que yo me quiero dedicar. Entonces, mi pregunta Olé. es más que nada: eh, sí. eh, ¿Ustedes, como productores, como líderes de sus empresas, cómo es que eligen las historias que van a, a contar al mundo? ¿Cómo van a elegir lo que va a transformar a, al público? Yo creo que hemos dicho que nos enamoramos. A mí también me pasa. No sé si queréis a, a apuntar alguna cosita más. Bueno, yo también. O sea, es, la, la frase la pronunció Iván. Yo la comparto al cien Evidentemente somos un grano de arena dentro de la gran industria que es eh, el audiovisual, ¿no? pero en nuestra medida es lo que buscamos, o sea, historias que realmente veam, o sea, vemos que son incluso... Yo recuerdo una vez estaba en el despacho de un grandísimo empresario audiovisual de una cadena y me decía, todas las historias son iguales, es un hombre, una mujer y un problema efectivamente podemos reducir eso a todas las historias pero la manera en que contamos ese hombre le contamos la historia de ese hombre de esa mujer o de dos mujeres o de dos hombres y el, el problema es lo que nos distingue y nos diferencia y hemos visto miles de películas sobre blancanieves o los grandes clásicos y cada una era muy diferente entonces eso es lo que hay que buscar algo que de alguna manera no se ha contado todavía con una mirada diferente eh, última pregunta, creo que había una allí. Es una gran responsabilidad, ¿eh? Ahora. Ya puede ser buena. Hola, buenas tardes. Eh, nosotros tenemos un pequeño proyecto de animación, entonces. Ya hicimos la cosa que es por amor al arte. Y nos topamos de cara con el problema de la financiación. Entonces, ¿qué recomiendan seguir a partir de eso? Porque nos encontramos un poco en blanco. Muy bien, habéis traído el talonario de cheques. Si me no me es así, por favor, dale algún consejo. Bueno, pues un poco también lo que decíamos anteriormente, ¿no? Tener como una hoja de ruta clara de, de lo que quieres hacer con tu proyecto, de dónde lo quieres enfocar, si quieres que vaya a un canal como YouTube, a una televisión, a cine, saber a dónde quieres ir. Y una vez que sepas a dónde quieres ir, identificar quiénes pueden ser las empresas más adecuadas dentro de ese eje para poder contactar con ellas eh, y exponer tu proyecto y que estén alineadas con el tipo de proyecto que tienes. ¿no? Pues hay diferentes cadenas, cada una tiene su perfil, su, su línea editorial, puedes ir a, a primero a esa gente que puedas entender que están más alineadas con lo que tú estás buscando. ¿no? Eh, eso no quiere decir que vas a ir a la primera, recibirás, si acudas a esos eventos recibirás muchos feedbacks, reci, recibirás eh, pues información que te pueda venir bien para mejorar tu proyecto, para cambiarlo, para adaptarlo. Eh, y hay algo que siempre decimos, que es normalmente nosotros tenemos abiertos como mmm, varios proyectos, o sea, aparte de esos que os hemos enseñado, hay muchos más. Estos son como los proyectos que más apostamos y que mejor van. Pero hay muchos proyectos que se quedan en el camino, que no salen. ¿no? Yo creo que es una cuestión de, de esfuerzo, de intentarlo, de intentar alinear esa estrategia. Y como se dice ahí, pico y pala, pico y pala y pico y pala. Efectivamente era buena la pregunta, ¿eh? porque es... What's the money? Give me the money. Esa es la mejor pregunta. Bueno, yo quería despedir esta charla, primero agradeciéndoles a todos que hayan estado aquí escuchándonos, agradeciendo a mis compañeros de panel que hayan compartido su experiencia y su sabiduría con nosotros, agradeciendo a LICEX, a LICA y a las instituciones que han estado presentes y que nos han ayudado a estar aquí y a traeros esta charla. Y un poco recogiendo tu pregunta como conclusión, eh, recordaros a todos, sobre todo a los que ya tenéis algún proyecto que estáis levantando y demás, que las instituciones están ahí para ayudarnos, eh, trabajan para nosotros y no al revés. Recordad esto y la prueba hasta aquí, que nos ayudan. Eh, y hay fondos y hay ayudas a financiación a través, en nuestro caso, del Ministerio de Cultura y del ICA, pero también de Europa Creativa y de Urimash, en el caso de, de España. Pero el programa Ibermedia es un programa precisamente que está pensado para esto, para ayudar en coproducciones con España. Y vosotros, una de las primeras cosas que te va a te va a hacer falta buscar seguramente para tu proyecto, es una coproducción. No os quedéis solamente en el entorno, sino a veces eh, cuestiones de financiación es interesante también dar ese salto que decía antes, ¿no? eh, eh, Chelo. Eh, viajad, viajad, conoced otras empresas porque esas alianzas no solo son culturalmente interesantes, sino muchas veces financieramente necesarias. Así que con todo esto agradezco vuestras preguntas, vuestra presencia, estaremos por aquí estos días. Si queréis asaltarlos en los pasillos fichad sus caras y un aplauso a todos vosotros y a ellos por contribuir a esta charla. Bueno, una cosa, una cosa, perdona. Como esta tarde tenemos la premier en, en México de eh, Unicorn Wars, os vamos a amenizar para lo que estuvimos ensayando. Por favor. Bueno, venga, hagámoslo. <laughs> Oye, los productores, vale, los productores ahora mismo somos. Quizá... Los productores somos Iván y yo, y sin embargo, otros productores españoles nos acompañan Por para que veáis que nos, nos, nos han pagado, apoyamos eh, nos han a muerte. Poder. E incluso el ICEX y el ICA nos van a acompañar también. Por Venga. favor, que no se viralice ¿Qué esto. ¿Qué Lo podéis grabar, para no distribuir. ¿Hay alguien que vaya a ir a la predicción esta tarde? Wow. Wow. Bueno, <laughs> ok, esto es un pequeño spoiler, pero nos vamos a explicar. Es qué una especie es. como de audio trailer. Exacto. Audio trailer. Venga, arrancas tú, Iván. Audi audio dice audio tise. Audio <laughs> dirige. Eh. Unicornio bueno, unicornio, unicornio muerto. muerto, unicornio bueno, unicornio, unicornio bueno, unicornio, unicornio muerto. muerto. Muerte al Muerte, unicornio. <laughs>